Hola, ¿qué tal amigos de TV Guanajuato? Nos encontramos aquí en el callejón de Tenería en Marfil, donde, bueno, pues varios vecinos reportan una problemática de una tubería de agua que está expuesta y que, bueno, está virtiendo toda esta agua, que, bueno, pues es la que abastece a los vecinos de aquí y lamentablemente se está desperdiciando. Vean ustedes que está aquí estancada y pues ya lleva el caminito hacia todo este lugar. Nos comenta uno de los vecinos que, bueno, ya han hecho llegar este reporte a los de Simapaj y que de hecho vinieron tres personas a hacer esta labor, pero bueno, quedó igual y dicen que incluso peor porque ya nada más removieron lo que es este lado, bueno, donde está la tapa, nada más la quitaron y ya la dejaron así. También sin pegarla, nada más la dejaron ya así. También que hace que exponga pues todo lo que hay en su interior, ¿no? Que son animales, roedores, cualquier cucaracha, pues también pueden salir de este registro que, bueno, pues de lugar de mejorar las cosas, las empeoraron. Y pues los vecinos son los que la llevan. Ya llevan así mucho tiempo porque la última vez que vinieron fue hace 2 meses para dizque arreglar la situación y no hicieron nada. Entonces, pues bueno, de nueva cuenta le hacemos un llamado a Simapaj porque no puede seguir la situación así. Vemos que muchas personas de todas partes de la ciudad pues tienen estos problemas, que incluso pues tienen hasta inundaciones en su casa y pues no hacen su trabajo bien. Así que hacemos un llamado a Simapaj, hacemos un llamado a que hagan bien su trabajo y que si les hacen llegar un reporte, que sí arreglan la situación y que no los dejen así olvidados como los vecinos del callejón de Tenería. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, Carla Pérez.